Bienvenidos a Inspírate Mujer, Casos de Éxito. Pues en esta oportunidad tenemos una espectacular invitada. Todas las mañanas la escuchamos aquí en la radio, entonces ustedes van a escuchar la entrevista completa. Pero sin antes mencionarles que tenemos el Women Economic Forum, evento mundial que está en más de 280 países, y esta oportunidad regresamos este 2023 aquí en Miami, en el Intercontinental Doral, el Women Economic Forum 2023. Entonces tú estás invitada. Ya sabes, 19 de octubre, el Women Economic Forum, y por supuesto también los Latin Business Awards. Reconocimiento para ti, emprendedor, donde te puedes nominar en nuestras redes sociales. Entra a @latinbusinessawards_ y ahí puedes nominarte, o cualquier consulta o duda nos escribes en nuestras redes sociales. Y pues, sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada espectacular. Ella es Gina Ulmos. Gina, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Isabel. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos, dependiendo de la hora y del hemisferio en donde se encuentren. Yo contenta de saludarte una vez más, siempre contenta de saludarte, de ponernos al día, y me encanta lo que haces para impulsar a otras mujeres a que se inspiren también. Gracias, un placer. Permíteme presentarlas, por favor. Ella es Gina Ulmos. Gina es periodista con más de 20 años de experiencia en los medios de comunicación y además es presentadora de iHeartRadio y presentadora de Ginalogía, su podcast con más de 250 episodios. Como ustedes pueden ver ahí detrás, Ginalogía, así está en pantalla, y pues bienvenida nuevamente, Gina, y coméntanos por favor, porque ya has estado aquí en casa. Ya nos has comentado antes, pero ahora llegamos a muchísimo más países. Entonces, ¿quién es Gina, por favor? Bueno, Gina, ay, es una pregunta bien difícil cuando te preguntan a ti mismo como que ¿quién eres? ¿Quién eres? Bueno, soy una mujer igual que tú, que muchísimas de las mujeres que nos están viendo, que me inspiré, que me inspiro todos los días, que me quiero superar todos los días. Y desde que era joven, pues fui muy, muy inquieta. No es que no sea joven ahora, quiero aclarar. Aclarando, quiero decir, por ahí de los 12, 13 años, siempre fui muy inquieta, siempre quería hacer muchas cosas, quería estar frente a un micrófono, quería estar frente a una cámara, me daba mucha curiosidad qué pasaba en un estudio de televisión, por ejemplo. O sea, yo veía a Lucerito, a Gloria Trevi, yo quería estar ahí, ¿sabes? Yo quería estar ahí con ellas, y mi máximo desde siempre fue pues ser cantante. Y mi mamá siempre, mis papás me decían, ay, tú cantas bonito, cantas bien, ¿sabes? Mi mamá lo hizo en realidad, grabó un par de discos, y pues después la maternidad y estar casada y todo, pues como que se fueron poniendo diferentes trabas que a ella le impidieron seguir con su carrera de cantante. Ella es cantante de ranchero, le sigue apasionando cantar con mariachi y todo eso, pero verla a ella cantar, ya sea en un escenario pequeñito, como por decirte, en un escenario pequeño en no sé, en unas fiestas patrias de México, para mí era como que, wow, yo quiero estar ahí. Después me di cuenta que cantar era una profesión muy sacrificada y que había que ponerle prácticamente tu alma y tu corazón, y dije, ¿sabes qué?
Voy a irme por el lado del periodismo. Me gusta también todo esto de comunicar, estar constantemente platicando con gentes, haciendo historias. Así que estudié comunicaciones en la Universidad Iberoamericana en Puebla, en donde crecí. Y después vine a vivir a Estados Unidos por cosas de la vida. En realidad, vine casada con un boricua. Nos enamoramos en México y él estaba trabajando aquí en la ciudad de Miami, así que pues nada, se dio la oportunidad y yo creo que de esas locuras que uno hace solamente cuando tienes 20 años, entre los 20 y los 26 se dan esos amores así tórridos, ¿sabes? Esos romances alocados. Sí, que agarras la maleta y no te importa nada. Y yo me vine a vivir a Miami sin conocer a nadie, Isabel. Sabes, llegué aquí con mucha ilusión de empezar pues una nueva vida a los 21 años. Imagínate qué experiencia yo tenía, pues ninguna. Así que hice lo que pude hacer. Conseguí un trabajo de cajera en un supermercado, pero siempre supe cuál era realmente mi deseo y era estar enfrente de un micrófono, enfrente de una cámara. ¿Hablabas inglés, Gina, en ese tiempo? ¿Cómo? ¿Hablabas inglés en ese momento? No hablaba inglés absolutamente nada y a pesar de que en Miami se considera una de las ciudades en donde más español se habla en Estados Unidos, yo no trabajaba en la ciudad donde se hablara más inglés. Yo trabajaba en una ciudad donde había mucho haitianos y americanos. Entonces era muy difícil, fue muy frustrante no saber el idioma, pero intentaba. Nos pasa a todos o nos ha pasado a todos, a mí mismo me ha pasado cada vez que me encuentro y me gusta preguntar esa parte si hablaban inglés, porque hay veces decimos, ay, no me está entrando el inglés o no lo estoy dominando correctamente, o sea, todos vamos a tener nuestro acento, bueno, por lo menos los que he visto, todos los latinos, todos los que hemos emigrado, vamos a tener nuestro acento. Entonces, como hizo Gina, porque ella va a seguir contando su historia, o sea, a darle y a seguir para adelante. Pues No me di por vencida. Yo, sabes que soy muy atrevida y dicen que ¿cómo dicen? La ignorancia es atrevida, creo que dicen así. Yo pensé que podía hacerlo. Siempre pensé como que no debe ser tan difícil solicitar trabajo aunque no tengas la experiencia y lo hice. ¿Qué sabía hacer yo? Sabía leer perfectamente, redactar perfectamente, comunicarme con palabras, cantaba porque llegué a cantar mucho tiempo en un grupo musical y yo sabía cuáles eran mis talentos. Yo sabía que ser cajera en un supermercado no era lo que yo quería seguir haciendo. Sin embargo, era lo que hacía. Yo tenía que comer y teníamos que pagar ¿sabes? La casa y nuestros gastos. Entonces, nunca me achanté, como dicen ustedes. Nunca, nunca me eché para atrás, nunca dije, bueno, pues que sea lo que Dios quiera. No, era realmente, hay que soñar, pero hay que trabajar por eso también. Está muy, muy padre ese tema de sí, hay que ser positivo y es que es con todo y todo empieza en la mente. Sí, pero llega el momento en que hay que pararse del sofá y caminar y abrir el libro e ir a la escuela y trabajar horas extras. O sea, está bien en ese pensamiento positivo, que todo llegue a mis manos, que el universo conspira. Ajá, pero ¿tú qué estás haciendo para que eso que tanto sueñas se haga realidad? O sea, físicamente, o sea, estás llenando solicitudes, estás caminando hacia ese lugar en donde van a hacer entrevistas. Y era justo lo que yo hacía y con mucha, pues yo dentro de mi inocencia, ¿verdad? Yo decía, algo va a salir, esto va a salir bien, voy a mandar otra vez una solicitud de trabajo a Univision, a Telemundo, voy a ir otra vez, ya me dijeron que no tres veces, pues voy a ir cinco veces más. Hasta que un día me dijeron que sí. Oh, mira, miren,
Ella intentó muchas cosas porque, mira, estamos hablando de Univisión, Telemundo, o sea, de empresas, no, ella no se fue ni siquiera a canales pequeños, eso no fue, ella se fue a canales grandes. Y dale, dale, Gina. Pero sabes que no empezó, la cosa no empezó ahí. En realidad empezó una cosa que se llamaba Internet. Imagínate, esto fue en el 97, ¿no? El siglo pasado, muchachos. En el siglo pasado, corría el año de 1997 cuando el Internet era así como que, wow, ¿qué es eso, Internet? Una computadora, ¿cómo? O sea, uno puede escribir y se comunica de un país para otro, ¿cómo es eso? Pues dentro de mi osadía, me acuerdo que acepté un trabajito como de edecán, le decimos en México, como de host, como de hostess en un lugar, y ahorré todo el dinero para comprarme una computadora y conectarme al internet desde mi casa. Entonces yo escribía cosas para un portal de internet que en realidad yo no sabía ni quién lo leía. O sea, como que, sabes, el internet estaba naciendo prácticamente. De hecho, Google nació en 1998. O sea, imagínate de lo que estamos hablando, que mi carrera prácticamente se fue desenvolviendo a medida de que el internet iba cambiando y sigue cambiando, porque si hoy tú y yo agarramos nuestro celular, nos vamos a encontrar con aplicaciones diferentes, con desarrollo, con tecnología diferente que a lo mejor la semana pasada no existía. Entonces, eso fue una clave muy importante en la forma en que uno tiene que adaptarse a lo que va cambiando. Isabel, a veces no sé si te ha pasado, te encuentras con gente que dice, no, lo mío es leer el periódico y yo no quiero saber nada de internet. No, ¿qué? No, yo ya me acostumbré a usar Facebook. ¿Qué es eso de TikTok? Sabes, como que siempre hay gente renuente al cambio, ¿sabes? Y en ese también puede ser que, pues te digo, yo era muy joven y yo no le tenía miedo a eso. Me metí al internet, me empecé a escribir notas, las mandaba a un portal que no me pagaban porque trabajaba como cajera. Mientras trabajaba como cajera, yo seguía escribiendo y mandaba resúmenes aquí, que sí, a la revista de Cristina Saralegui. Ay, Dios mío. Imagínense que yo, esta es buena, esta anécdota es buena, porque yo me acuerdo que yo veía el programa, ¿no? De Cristina Saralegui, que era lo máximo en aquel entonces, en los no, 90. Yo llegué a vivir aquí en el 95. Y llegó a todos los países, bueno, por lo menos donde yo viví en Sudamérica, o sea, era. Claro, era lo máximo. Entonces yo veía que al final del show ponía un P.O. Box, un apartado postal. Y yo lo escribo. Y P.O. Box, da, 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 no sé qué. Y ponía una dirección. Y yo voy a ir a la oficina de Cristina. Yo voy a ir a dejar mi resumen y mi currículum, ¿no? Y mis fotos a la oficina de Cristina. Y ahí voy. Manejé como 50 minutos para llegar a Miami Beach, desde donde yo vivía. Y ándale que llego a esta cajita de correo. Para las personas que nos están viendo de fuera, el P.O. Box es solamente una caja, no es la casa, no es la oficina, no. Es una caja donde ella recibe la mensajería. O sea, todos podemos tener aquí un P.O. Box y solamente es una caja que recibe la mensajería. Y ahí llegué a un cuarto, ¿verdad? Con todas estas cajitas de correo y yo toda arreglada, magnífica, con tacones, así de vengo a ver a Cristina Saralegui, ¿a qué hora es mi cita? Y llego y es una oficina de FedEx, en donde me dicen, no, el P.O. Box, es esa caja de ahí de la esquina. Pero son cosas que uno, pues imagínate, como inmigrante, y te digo una y otra vez, es la parte en que Isabel nos somos inocentes, o sea, y a veces cuando no sabes es cuando te va bien, porque eres ingenua, ¿sabes? Y te atreves a hacer cosas que otra persona diría, estás loca. O sea, ¿cómo que vas a ir a entrevistar a Enrique Iglesias? ¿Cómo que vas a ir a ponerte ahí afuera a ver si te encuentras a no sé quién?
Y una cosa me llevó a la otra, y así como me llevé este portazo en la pared, según yo, con mi gran encuentro con Cristina Saralegui, pues me pasaron otras cosas. Por ejemplo, yo quería cantar y yo le mandé mi tape con mi voz a Emilio Estefan. Y yo me acuerdo que era así como que tengo una amiga, de la prima, del vecino que le limpia la casa a Emilio Estefan. Si quieres, yo le llevo tu cassette, era un cassette. Yo sí. Y bueno, la señora, la verdad, nunca voy a saber si es verdad o no. Ella dice que se lo entregó. Y yo cuánta dirección veía, la apuntaba y yo me aparecía, o sea, y puedo hablar con fulano y puedo hablar con sultano, ¿sabes? Era hambre y esto lo he oído en muchos lugares, Isabel. Eso es lo que acabas de decir, hambre. Eso es lo que tiene la diferencia mucho de los latinos, que nos cuesta tener, o sea, se los digo y perdón que te corte, que nos cuesta tener los documentos de aquí y entonces vemos qué más podemos hacer, qué más que, o sea, porque muchas veces vemos a personas que son nacidos aquí y decimos, wow, ¿en qué está? Porque está, hay veces en vicios, no todos, solamente estamos viendo, estoy comentando grosso modo, y digo, wow. Él no tiene que pagar por los documentos, o sea, por los trámites, ¿no? Que te cuesta. Él no tiene que esperar el proceso de, o sea, y tantas cosas. Pero entonces, como nosotros venimos con esa hambre, con esas ganas de hacer las cosas, decimos lo que acabas de mencionar, hambre. Sigue, Gina, por favor, que me encanta. Es hambre y eso te sale del estómago, ¿me entiendes? Y cuando no te sale literalmente de las entrañas, pues a lo mejor no llegas a ver esos sueños hechos realidad, porque obviamente ahora hay que ser sinceros, yo no venía con hijos, que eso obviamente me facilitó el moverme en la ciudad, o sea, yo también venía, sabes, con un pasaporte mexicano que, o sea, tenía 6 meses, digamos, para quedarme acá. Sin embargo, al casarme con un puertorriqueño, yo podía literalmente al siguiente día solicitar mi residencia y así lo hice. Sin embargo, yo no sabía que yo contaba con ese privilegio de poder ser residente tan pronto, porque para otras personas es prácticamente imposible. Al no saber inglés, al no saber las leyes, al no saber cuáles eran mis pros y mis contras, pues sí, me desaproveché algunas oportunidades que a lo mejor nunca, nunca voy a saber, ¿verdad? De qué tanto me perdí. Dejé pasar tiempo al solicitar mi residencia permanente para Estados Unidos y resulta que siempre, o sea, siempre estuve buscando que sigo como cajera y de ahí, de hecho, tardé un año, después trabajé en una mueblería, después trabajé en un restaurante mexicano, el Cancún Grill, pero siempre con eso en la mente hasta que solicité o apliqué, como dicen acá, solicité trabajo para una página de internet. Entonces, como yo ya sabía que era el internet, pues se me hizo fácil. Y de hecho, yo le estaba contando a mi hija la semana pasada que yo entré a este trabajo diciendo que yo sabía Excel, que es el programa este, sabes, de números, una tabla y las columnas. ¿Sabes Excel? Y yo, sí. Claro, o sea, así somos don Excel y yo nos llevamos súper bien. Y yo no sabía. Entonces, cuando me dan la computadora y sí, más o menos le hago y empiezo a preguntar hasta que mi jefa me dice, oye, es que a ti te contraté porque tú sabías hablar Excel, ¿no? Sabías manejar el Excel. Y yo, si tú me enseñas qué es lo que tengo que hacer,
yo lo voy a hacer. Y me convertí en la campeona de copy-paste, aquí, acá, mueve la columna. Y era una página de internet en la que realmente no era tanto crear contenido, sino era interactuar con creadores de contenido. Algo que ahora lo vemos en YouTube, lo vemos en Instagram, lo vemos pues prácticamente en todas las plataformas. Tú eres un creador de contenido, yo soy un creador de contenido, pero te digo, esto fue para el 2000 ya, para el 99, en que era esa idea de, ok, vamos a juntar a varias personas que hagan contenido en internet, y esto era una comunidad que se llamaba Ciudad Futura, no sé si la llegaste a escuchar, pero llegó a ser una página que era un conglomerado de páginas de fanáticos. Y de ahí, pues ya, yo ya tenía experiencia en internet, así que yo ya me sentía con la autoridad y la presencia de ir a pedir trabajo a Univision. Y entonces Univision estaba contratando para su nueva página de internet y yo ya tenía experiencia. Tenía un año de experiencia, entonces eso definitivamente cambió totalmente. Y yo siempre le digo a la gente, tú tienes que trabajar de algo porque tienes que vivir, tienes que comer, tienes que pagar, sabes, tus medios, tu casa, tu carro. Y hazlo, pero que no se te olvide a dónde quieres ir y que ese solamente es un trampolín que te va a catapultar a ese lugar a donde quieres llegar, sea un negocio, sea una carrera, ¿sabes? Hay tantas cosas que digo, mi carrera en comunicaciones es solamente un ejemplo, pero como la mía hay muchísimas y que les ha ido 80 veces mejor que a mí. Pero lo que acabas de mencionar, o sea, mi amor, tú estás en un momento de tu vida que vamos a llegar ahí, que estás espectacular. Entonces, bueno, vamos a seguir esa siguiente parte donde muchos, no solamente mujeres, muchos lo conocemos aquí a ella y la escuchamos en la radio y nos reímos y la vemos en sus redes sociales y vemos tantas cosas que haces ahí, Gina, también, que por ejemplo, nosotros para mí, que es de admirar y verte, por ejemplo, cómo has avanzado durante todos estos años, cómo, o sea, como inmigrante, yo me identifico, digo, wow, cómo has avanzado y has llegado y estás en un nivel, como te digo yo, o sea, de admirar. Cuéntanos un poquito para que las personas sigan. Sí, sí, sigan disfrutando de mis parcheaventuras, las aventuras de Gina. Bueno, han de saber que primero, Ulmos no es mi apellido paterno, Ulmos es el apellido de mi ex esposo, con quien después, este boricua con el que me casé y después nos divorciamos después de tener dos hijas y 16 años de matrimonio. Pero siempre, ya estando en Univision, uno siempre quiere más. Y está bien, ¿sabes? O sea, mira, constantemente se acerca gente joven que está en la escuela todavía o quiere saber cómo se entra al mundo de las comunicaciones en Estados Unidos. Y está bien entrar a hacer tal vez algo que no lo vas a disfrutar mucho al principio, pero te va a abrir puertas poco a poquito para llevarte al ámbito donde tú quieras, ya sea estar detrás de cámaras o ser productora o ayudante a lo mejor primero y después tú mismo encuentras tus propios medios, porque ahora tener tu voz y tu micrófono está aquí mismo, ¿no? En internet. O sea, si tienes esto, si tienes un teléfono simplemente, te vas a dar cuenta que tú mismo ya no necesitas un canal de televisión para hacerte famosos y nos los demuestran muchísimos influencers todos los días. Estuve trabajando para Univision 16 años y vuelvo al tema de que seguí creciendo con el internet y seguí creciendo en cuanto a redes sociales e influencers y el mensaje que se quiere llevar cuando un talento se quiere pasar, por ejemplo, de la televisión a hablarle a su público directamente desde tu teléfono celular. Yo lo viví como productora,
¿no? O sea, mi trabajo prácticamente en Univision era, fíjate, después trabajé con Cristina Saralegui. Bueno, se te cumplió el sueño, mira, ¿y qué nivel todavía, eh? Después me tocó cubrir y sacar fotos y entrevistar e ir a diferentes situaciones y programas con Cristina Saralegui. Y mi papel era como productora online, le decían, ¿no? Ahora tiene otro nombre, pero en aquel momento lo que me tocaba era crear contenido para la página de internet de univision.com, que ahora es totalmente diferente. Pero en aquel entonces había una cosa que se llamaba los foros de univision.com, que eran foros de debate, que ahora precisamente lo ves en Facebook, lo ves en TikTok, lo ves en Instagram, que la gente pone una foto y empiezas a comentar. Esos eran los foros de univision.com. Wow. Yo fui la primera, yo te podría decir la primera presentadora de Univision que se enlazó en vivo detrás del escenario, que tú podías ver la transmisión desde tu teléfono en unos premios Lo Nuestro, por ejemplo, ¿no? Que era el 20 aniversario de los premios Lo Nuestro y mi camarógrafo tenía una cámara así inmensa y yo estaba hablándole a un público pues que según yo estaba ahí viéndome desde su computadora, pero que en realidad no estábamos seguros si eran 5 personas o si eran 1,000 personas, no sabíamos. Y que incluso los productores de televisión se pusieron muy nerviosos al saber como que cómo es que ella está transmitiendo en vivo lo que nadie ha visto y yo en 3 días tengo un show que se llama Lo que nadie vio. Entonces ahí empezó un conflicto de quién tiene la exclusiva, por qué Univision.com nos está comiendo los dulces, o sea, por qué la gente prefiere ahora ver la computadora que ver la televisión. Y mira cómo ha cambiado todo, o sea, al grado de que hay muchas cadenas importantes, estos networks grandísimos, que está cambiando todo hacia plataformas digitales. Sí. Y ya la televisión, pues, ya no es lo que era antes. Que ahora tenemos, pues, justamente el VIX, el Roku, o sea, todo esto, porque ahora lo podemos ver, el Roku, en cualquier lado. Las redes sociales, el show, esto lo puedes ver en cualquier lado. Entonces, o sea, definitivamente que es, el panorama es espectacular. Además que también, bueno, sigue, porque ahorita preguntas ahí y bueno, dale. No, fue de verdad una travesía muy importante. Cada vez que la cuento, yo digo, ¿de verdad me pasó todo esto? No puede ser. O sea, en 16 años te cuento que entrevisté a Cristiano Ronaldo, me mandaron a España a entrevistarlo 2 veces. ¡Wow! ¿Cómo fue eso? En el 2010 fui 2 veces a Madrid a entrevistarlo. Él estaba, por supuesto, en el Real Madrid. Y eso yo creo que todavía lo cuento, no lo puedo creer, pero me acuerdo que él estaba de cumpleaños y yo le llevé un pastel para la entrevista. Sabes que las entrevistas, pues era prácticamente, nos estaban dando 4 o 5 minutos de entrevista a cada reportero, pero yo era la única reportera que hablaba español. Fue realmente una experiencia increíble. De hecho, no me mandó Univision. Fue una amiga que a través de un patrocinador que ella tenía en su agencia de representaciones de relaciones públicas, me dijo, están buscando a alguien que lo entreviste, pero que la entrevista salga en Univision. Y yo, bueno, voy a pedir permiso. Y me dieron permiso y me mandaron para allá. Sí, mucha gente, por ejemplo, gente de deportes, se quedó así como que, ¿cómo? Es ella. ¿Cómo? Pero sí, ella habla de Niurka Marcos y de la Nina El Conde. ¿Qué va a ir a hacer a entrevistar a Cristiano Ronaldo? Y mi jefa me dijo, no, es que no quiero que le hagas una entrevista de deportes. Hazle una entrevista, ¿sabes? Más de su vida, de su música, de qué le gusta. Y así fue. Entonces llegué y él súper relajado, es muy coqueto, él sabe que está guapo, y súper cordial, muy amable.
Pues sí, había, siempre hay muchos chismes, y desde entonces había muchos chismes en torno a su vida privada, pero pues yo fui a preguntarle qué música le gustaba y qué hacía en sus ratos libres y que si la moda y no sé qué, y eso como que lo hizo relajarse. Esa fue la primera entrevista. Y la segunda vez que fui a entrevistarlo, nos llevaron al centro de concentración del Real Madrid. Y nos pusieron a entrenar junto a él. Imagínate esa experiencia. Si la buscan en mi YouTube, voy a ver si la pongo por estos días. Si Claro, buscan, creo que si buscan Gina Ulmos con Cristiano Ronaldo, algo así, fue por el 2010, ya pasó mucho tiempo, pero nunca se me va a olvidar. Ya llovió. Ya llovió, pero todas esas experiencias realmente, sabes, viajar, entrevistar a gente que ves en la televisión y dices, wow, qué increíble. Ya poco a poco yo creo que vas perdiendo ese factor del el wow moment, ¿no? Ya como que lo vas perdiendo, ya los vas viendo un poco más, pues, como un ser humano que está haciendo su trabajo. exacto. Y Gina, bueno, ahora estás en radio y justamente estás desde tu cabina. La entrevista que estamos haciendo es desde tu cabina. Cuéntanos, por favor, ¿cómo es el día a día ahora para ti? Hoy, por ejemplo, me levanté a las 4:20 de la mañana. El show con Enrique Santos, que es, imagínate, mi ángel guardián, es una persona que me dio la mano desde que nos conocimos, y que ya llevo, después de trabajar 16 años con Univisión, Enrique me llamó para trabajar aquí con él en su programa de radio, pues que está casi en 30 ciudades en Estados Unidos, y ya llevamos 7 años juntos. Entonces, ya es, uno nunca se acostumbra, a levantarte a las 4:20 de la mañana, 4 de la mañana por ahí. Pero, por ejemplo, en un día como hoy me tuve que alisar el pelo y la humedad está horrible, así que apenas abrí la puerta de mi casa y mi pelo hizo así. Según yo estaba yo muy guapa para la entrevista, pero ya me vi que mi pelo se esponjó. Pero bueno, me tengo que arreglar. No te preocupes, estás bella, estás súper, súper linda. Como eres en vivo y en directo, ella es más guapa todavía, señores. ¡Ah, qué linda! Pero mira, me tengo que arreglar ahora precisamente porque el radio ha cambiado también y las redes sociales nos han hecho arreglarnos y ponernos bonitos para las cámaras, porque antes venir a trabajar a la radio era una gorra, tus sweatpants, ¿sabes? Una chaqueta y ya. Eso era lo que te quería comentar, porque ella en sus redes sociales transmite mucho de lo que pasa en vivo y en directo en la cabina o lo que ha pasado en la cabina. Entonces, tú la ves ya a ella como si también estuviera en una pantalla de televisión, porque justamente ya las redes, o sea, las redes quieren que te muestres en todos lados, no solamente escucharte, quiere verte también. Así es. Y bueno, uno también, digo, después, cuando no te maquillas y no te ves bonito, vuelves a ver el video así en tu teléfono y dices, ay, Dios mío. De hecho, hoy ni pestañas postizas me puse, no las encontré. Pero sí, uno se tiene que fijar un poco más. Y bueno, en realidad, este es el espacio en donde compartimos el show de 6 a 10 de la mañana con Enrique Santos. Que ustedes pueden seguir, está en todas partes. Si ponen Enrique Santos Show, lo van a encontrar en todas partes. Y de ahí, bueno, Enrique me da toda la libertad de hacer mis entrevistas para mi podcast, que se llama precisamente Gina Logía, y que empecé hace ya 4 años. Entonces tú haces la entrevista de podcast ahí. Muchas de ellas sí, son en vivo. Otras, pues por todo el rollo de COVID que tuvimos hasta hace un año, no nos dejaban traer invitados al estudio, pero algunas son igual por internet, pero muchas, muchas las hago aquí mismo. Ah, buenísimo. Entonces espero que algún día podamos visitar tu estudio, o sea, hacer la entrevista, las filmaciones desde ahí para poder sacarlos si es que ustedes desean, claro, ¿no? Sí, no, por supuesto, claro. Entonces, imagínate tener la libertad
de grabar y de poner tu contenido. Es para mí increíble. La radio te da unas tablas increíbles para desarrollarte, para hablar y todo, pero hay un límite de tiempo porque obviamente tenemos, pues, que los comerciales, tienes al invitado, tienes las canciones, por supuesto. Entonces, te quedas con ganas de decir algo y por eso fue que pensé en tener mi propio podcast en donde entrevisto desde mi terapeuta a mi propio terapeuta. Entrevisto a cantantes, a actores, entrevisto a madres de familia, entrevisto a expertos de diferentes temas, pero siempre enfocado también, igual que tú, Isabel, me enfoco también mucho en la mujer y en el empoderamiento. Buenísimo. Yo quiero hacerte tres preguntas. Número uno, ¿cuál de todas las entrevistas? Porque he entrevistado muchas personas famosas, señores, entonces uno tiene, yo tengo la curiosidad, yo particularmente tengo la curiosidad. ¿Cuál de esas entrevistas se te fue como que más difícil? Una anécdota que nos quisieras contar. Después, ¿cómo es Santos en En la vida real. la vida real? O sea, no en la radio, no en el show, no. Después, algo más que nos quisieras comentar como para cerrar el... Yo creo que una de las entrevistas que me acuerdo, ahora que estoy como que echando para atrás el cassette, que le Rebobinando. di rewind, me acuerdo muy bien de una vez que entrevisté a Enrique Iglesias con uno de los artefactos que él no sabía que lo estaba tra él no sabía que yo lo estaba grabando el video. Él creyó que era una cámara de fotos. Y es que poco a poco, es que es muy interesante cómo fue cambiando la tecnología, pero él no sabía que esa cajita tan pequeña era una cámara de videos. Nosotros, pues, constantemente nos mandaban ¿sabes? Aparatos para hacer mejor nuestro trabajo. Entonces me mandan a Acapulco y él está en uno de estos premios TV y novelas y él está en el bar del hotel con sus amigos y yo estaba esperando que él como que diera un respiro para acercarme a hacerle la entrevista un poco paparaseada. Y me acerco y le pongo ¿sabes? Era como más o menos como de este tamaño la camarita, un poquito más gordita. Y hago así, tipo selfie, me pongo así junto a él y me dice, ¿estás tomando una foto? Le digo, no, es un video. Y su cara fue así de, ¿cómo? ¿Un video? Le digo, sí, cuéntanos cómo estás, cómo te sientes, Acapulco, el premio, no sé qué. Y él se queda o sea, su cara fue así de asombro como, todo este tiempo he estado pensando que tú me estás tomando fotos y es video. Y la verdad que sí, él cuando quiere ser privado es súper privado, pero es muy simpático. El año pasado precisamente Enrique Santos le entregó el premio Corazón Latino en nuestros premios de iHeartRadio. Y en la entrevista es tan jocoso, le vale un pito y tres flautas, le decíamos, pero apúrate porque el tiempo, no sé qué, y él se pasó del tiempo, empezó a hablar, a bromear, se lleva muy bien con la gente. Creo que es uno de los artistas que más, que más buena onda te da siempre, súper buena onda. Bueno, tu segunda pregunta sobre Enrique Santos, es un caballero, es muy generoso. Yo creo que es algo que la gente debe de saber, que él es una persona generosa, pero no de darte regalos, también lo hace, pero en el sentido de darte un consejo, en el sentido de esto mismo, ¿sabes? Este mismo espacio, él podría decir, no, No. esto, ¿sabes? Este es nuestro estudio, tú consigue, no, 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 él sabe y aprecia mucho a su equipo de trabajo y sabe que las personas que estamos en este círculo de trabajo, todos queremos lo mejor para el show. Entonces, él sabe que ponemos esfuerzo y él como ca cabeza del equipo y no solamente del show, porque él es el jefe de iHeart Latino también, está en una posición en que le gusta ayudar y le gusta poner huella. He visto cómo nuevas generaciones se acercan con él y él
se detiene, habla, aconseja, alienta, ¿sabes? Más allá de lo bromista que puede ser él, realmente le interesa dejar una buena impresión en la gente que se acerca a pedirle un consejo. Ustedes tienen también su iHeart, el reconocimiento. iHeart Corazón Latino. Corazón Latino se llama, perdón. Entonces, ¿dónde reconocen? Pues a muchos artistas lo hacen año tras año. Este año lo hicieron en Orlando, si no me equivoco. El año antepasado fue en Orlando, el año pasado fue aquí en la ciudad de Miami y este año también va a ser aquí en Miami. ¿Qué fecha es, Gina? Fíjate, todavía no sé, pero debe ser para octubre, por ahí. Ay, ojalá que no se nos cruce con nuestro evento. Es verdad, pero bueno, sé que es entre octubre y noviembre. Bueno, porque nos gustaría tenerte a ti en nuestro evento, yo te vamos a enviar la invitación. Bueno, le hacemos la invitación abierta. Sí, por supuesto, ¿no? Qué orgullo, súper bien. Muchísimas gracias siempre, Isabel, por tenerme en cuenta, porque yo sé que ustedes tienen un montón de ideas, ¿sabes? De gente que puede venir a hablar a esta plataforma y que me elijas a mí, de verdad, me pone muy, muy de buenas y me hace muy feliz. Porque tienes una historia espectacular. Entonces, cuéntanos, por favor, ¿qué más nos quieres contar? Bueno, ¿qué más te quiero contar? Que mi podcast quisiera que tuviera un alcance mucho más amplio, más grande, poder llevarlo a... Fíjate, me da mucha curiosidad que, por ejemplo, yo que puedo ver en qué países se oye en España, se oye en Chile, se oye en Perú, que llegara a mucho más lugares ese mensaje de optimismo y de positivismo, de empoderamiento. No siempre, ¿sabes? Es tú puedes esto. Son entrevistas súper relajadas, igual que esta, por cierto. Y así que sí, eso me gustaría, que la gente conociera más de genealogía. Pues mira, lo que acabas de mencionar, que a veces nos sorprende, a mí me sorprendió cuando yo vi el primer reporte y vi que me habían escuchado en Europa, yo decía, ¿quién de Europa? O sea, porque te llega el reporte, yo digo, ¿quién me vio? O sea, en Europa, wow, digo, ¿no? O sea, cosas que te imaginas que no sabes ni dónde va a llegar el show o dónde nos van a ver y es algo increíble. Pero definitivamente, entonces ustedes ya saben, pueden escuchar el show de Gina por ahí en sus redes sociales también. Y también tienes canal de YouTube, Gina. Sí, búsquenme como Gina Ulmos, también me pueden buscar en iHeart Latino, ahí tengo entrevistas también con varios artistas, sobre todo cantantes, y en YouTube pueden encontrar un poquito más de mis entrevistas para genealogía, y sobre todo en Facebook van a encontrar los links directos a las entrevistas que he hecho recientemente. Buenísimo, Gina, me encantó, o sea, como siempre, me encanta tenerte aquí en el show, tienes una historia hermosa que contar, además que todos los días nos relajas, nos entretienes ahí con lo que pasa en el show y con, lógicamente, con Santos, yo le digo Santos nada más. Y pues feliz de haberte tenido aquí en el show, feliz de haber inspirado tantas personas aquí en Inspírate Mujer, Casos de Éxito. Muchísimas gracias, un abrazo a ti y al pendiente de tu invitación, de tu evento para noviembre. Sí, tenemos los Latin Business Awards el 30 de noviembre y tenemos el Women Economy Forum el 19 de octubre. Además que tenemos también, recordarles que tenemos Latin Business TV Magazine, la revista impresa, así que señores, cualquier consulta o duda referente a eso también nos los hacen llegar a nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, me encantó tenerte en el show nuevamente. Una despedida para todo nuestro público. ¿Qué le dirías, así corto y preciso? Sigan sus sueños, escuchen a su estómago. Ya saben, sigan sus sueños, escuchen su estómago y ustedes van por lo que a ustedes les gusta y quieren hacer realidad sus sueños.
Bueno, esto fue el día de hoy, el show de Inspírate Mujer. Tuvimos a Gina Ulmos y gracias a todos los televidentes. Un beso y un abrazo para todos y feliz fin de semana. Gracias, Isabel. Bye. We'll be right back.